llevando adelante estos operativos de abordaje territorial, acá con la Secretaria de Acción Social del municipio, con Yanina, que es candidata a concejal del departamento y que además trabaja en el Ministerio de Desarrollo Humano, que es una compañera que siempre está haciendo muchas cosas por el departamento de Caucete. Y bueno, y hoy hemos venido a esta localidad que la verdad que pocos intendentes han tenido esta visión de poder llevar el operativo a zonas rurales. Por lo general el operativo lo instalan en las villas cabecera, el intendente de Pocito y el intendente de Caucete han decidido llevarlo a sectores rurales, lo cual a nosotros nos encanta porque lo que queremos justamente llegar a aquellos sectores, bueno, donde hay mayor demanda, donde a veces a la gente le es difícil llegar a aquellos espacios públicos donde se gestionan pensiones, jubilaciones, asignación universal, bueno, los diferentes trámites que se llevan adelante desde el gobierno provincial. Y esto nos permite, bueno, además de una cercanía con la gente, nos permite sacar el gobierno a la calle. Acá está el Ministerio de Gobierno, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Desarrollo Humano, está el ANSES Nacional, está la Comisión Nacional de Pensiones, son muchos organismos del gobierno que salen a la calle a confrontar con la realidad de cada departamento, documentación para regularizar para en adultos y en niños, todo trámite de documentación. Estamos haciendo trámites para asignación universal, estamos haciendo pensiones, que sabemos que a veces en los sectores rurales es difícil poder llegar hasta las zonas cabeceras donde se hacen los trámites de pensiones, pensiones para mayores de 70 años, pensiones para mamás de más de 7 hijos, pensiones para discapacidad, estamos haciendo controles médicos, estamos con tarjeta alimentaria, estamos con un área social para salir a visitar algunas familias que requieran de alguna visita frente a alguna situación determinada, y estamos con un área de familia que tiene que aborda problemáticas de familia, violencia, maltrato, abuso. Al operativo no siempre se viene por necesidades. Hay muchas familias que llegan al operativo a buscar algún tipo de orientación frente a algún problema determinado. Y esto también habla de que el operativo no es solamente salir a ofrecer una serie de servicios que la gente necesita, sino que también habla de que hay familias que vienen a buscar ayuda o orientación porque están viviendo en el seno de sus propias familias alguna situación que requiere la intervención de algún profesional. Ministro, esto también viene relevamiento por parte de la Secretaría de Acción Social de que hace falta en esta zona todos estos trámites. Esta agenda la ha marcado el intendente con el área social. Con el área social siempre hemos ido trabajando diferentes sectores. En este caso el intendente quiso que fuese este sector el que tomáramos, pero bueno, ellos constantemente nos van marcando necesidades de las diferentes localidades de Caucete, y bueno, a lo mejor no con la magnitud que tiene un operativo, pero sí con un equipo a veces de profesionales vamos trasladando gente de acuerdo a las demandas que van surgiendo en los diferentes sectores. ¿Estos trámites tienen rápida acción, digamos, rápidos? Como todo trámite que se realiza en el registro civil, como se realiza en la Comisión Nacional de Pensiones, como se puede realizar en el ANSES, el trámite es exactamente el mismo. Obviamente que nosotros le damos una cierta prioridad en función de que son trámites de gente que, bueno, hemos abordado en estos operativos y donde, le insisto, a veces son personas que les es muy difícil poder llegar a los lugares donde se tramitan estos trámites, bueno, fundamentalmente por no ser muy accesible a las localidades donde ellos viven. ¿Hay otro cronograma o en otro lugar? El intendente me ha pedido que si es posible que de aquí hasta fin de año podemos armar por lo menos dos operativos más. La verdad que nosotros todo esto tenemos coordinado también con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el ANSES, pero bueno, hemos tenido ya una primera charla con la gente de Nación que ya nos ha confirmado que por lo menos un operativo más vamos a hacer en las próximas semanas. Ministro, ¿cuál es el trámite que tiene mayor demanda por parte de la gente? El documento de identidad. Increíblemente el documento es a veces al que menor importancia le da la gente. Nos encontramos con muchas personas que son mayores y que recién vienen a cambiar el documento de los 8 años, ¿no? Eso es increíble. Algunos casos de chicos que solamente salieron del hospital con la partida de nacimiento y no se hizo el documento. Bueno, hay que tomar conciencia sobre la importancia que tiene que ver todo lo que está relacionado al documento de identidad, porque a los adultos les va a traer problemas a la hora de buscar trabajo, por ejemplo. Cuando tenga algún
alguna necesidad y el Estado quiera cubrir esa necesidad, les va a dificultar porque no tienen documento de identidad. En la Argentina todavía hay, se calcula, 3 millones de pibes que no pueden incorporarse a la asignación universal y básicamente no se pueden incorporar porque no sabemos dónde están y no sabemos dónde están porque no están inscriptos, no están registrados. Entonces por eso para nosotros es muy importante reforzar mucho lo que tiene que ver con el documento, porque primero es cumplir con el derecho que tiene cada ciudadano de tener su libreta cívica, su libreta de documento, de identidad, porque eso le permite todo, ¿no? Y hoy cuando hay tantos problemas en relación a los pibes, que hay que cuidarlo, evitar la trata, es muy fácil poner en el circuito de trata a un adolescente, a un chico cuando no está identificado. Entonces las mamás, los papás tienen que darle especial importancia a todo lo que tiene que ver con el documento de identidad. Y después otro trámite más demandado tiene que ver con pensiones, ¿no? Adultos mayores que han laburado durante muchos años, nadie les hizo ningún tipo de aporte, llegan a los 65, 70 años, dejan de trabajar en el campo, en las chacras, en los parrales, y como nadie les hizo aporte, no tienen la posibilidad de acceder a una jubilación. Entonces el Estado sale a darles una mano con lo que es la pensión para los mayores de 70. Nosotros queremos que nuestros adultos mayores tengan una vejez digna y nos parece que es muy importante el hecho de poder garantizar esta vejez digna por medio de lo que son las pensiones.